¡Sí! Oh, ¡eres genial! ¿Tienes una cuerda más gruesa para escalar? ¡Sí! ¡Ya sube, tortuga! ¡Auxilio! ¿Estás bien? Estamos 80 kilómetros de todos. ¿A quién le gritas? ¡A ti! ¡Vamos! ¡Súbeme! ¿Rich? ¡Súbeme! ¡No seas tonto, Rich! ¡Necesito que me subas! ¿Rich? ¿Rich? Virginia del Oeste. Montañas. La leyenda de los hombres de la montaña. Deformidades en la raza. Mutación genética. Camino equivocado. Relacionada con la fuerza. Chica extraviada. Chica de la localidad extraviada, condado de Crimbria, Virginia del Oeste. Rápido. Acciones violentas. Persona extraviada. El joven Hicker se encuentra desaparecido. Chica de la localidad extraviada. Cuando se planta una semilla en su propia familia, ofendes a Dios. No han podido ser localizados los dos estudiantes de la Universidad de Newfield State, Richard Stoker y Hale Smith. Han estado extraviados desde el lunes pasado, después de ir un fin de semana a Roca. Seguiremos informando. There's a place I wanna go.
¿Cómo le va? ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? Un tráiler se volcó a unas 5 millas de aquí y derramó químicos por la carretera. ¿Tiene idea de cuánto tardarán en limpiarla? Un par de horas. ¿Un par de horas? ¿Tiene prisa? Me urge llegar a Raleigh. Le aconsejo que suba su auto. Uh-huh. Y arregle su cabello unas 200 veces. Uh-huh. Yo... Gracias. Dory, soy Chris Flynn. Tengo una entrevista a las 7 p.m. con el señor Keller. Ya tengo 30 minutos de retraso. ¿Hola? ¿Hola? Ay, no voy a llegar. Disculpe, señor, ¿tiene teléfono de monedas? Este no funciona. ¿Tiene otro teléfono que pueda usar? ¿Larga distancia? ¿Qué es larga distancia desde aquí? ¿Quieres verme la cara, hijo? No, señor, es que solo estoy muy lejos y necesito hacer una llamada. Ahí está el único teléfono. Claro. La carretera está bloqueada. ¿Sabe de algún otro camino hacia el sur? No. No. ¿Por qué el camino de la montaña del oso está marcado así? Es brecha. Es una brecha. Nadie ha venido a pavimentarlo. Hace intersección con la carretera unos 20 o 25 kilómetros, ¿no es así? Si tú lo dices. Puede funcionar. Muchas gracias. Cuídese. Tú eres el que tienes que cuidarte. Camino a la montaña del oso.
Estos montañeses son unos ebrios. ¿Estás bien? Lo siento. Sí. Iba viendo por el espejo retrovisor y me distraje. Oh, vaya. Pudiste haber muerto. Oye, siéntate. Bien? Seguramente debes estar en estado de shock. ¿Qué diablos hacías conduciendo tan rápido? Sí. Cálmate, está bien, ya pasó. ¿Por qué tu camioneta está a la mitad del camino? ¡Se volaron los neumáticos, tonto! Tranquilos, les voy a pagar los daños. ¡Tienes que hacerlo! ¡Es la camioneta de mi madre! Franny dijo que iba a pagar por todo. Parece que mataste a mi bici también. Lo siento, ¿y cómo fue que se volaron? Dejaron un alambre de púas en el camino. Oh. No puedo creer que alguien lo haya dejado ahí. Nadie dejó nada. Encontré esto atado a un árbol. Alguien lo hizo. Es fina la hospitalidad sureña. Rurales torpes. Buscaré un teléfono y una gasolinería a unos 5 kilómetros de aquí. Iré contigo. No funciona el teléfono. Ya estuve ahí. ¿Por qué no esperamos a que alguien pase? ¿Qué, como este que corre? Escucha, no iré a ningún lado. Bueno, entonces ustedes vayan. Nosotros aquí los esperamos, Francine y... ¿Y volamos? Cuídense, no les gustan los adictos. ¡Claro que vamos a volar! ¿A quién le dices adicta? Toma. ¿Cómo te llamas? Chris Flynn. ¿Estás herido, Chris? No, estoy bien. Qué bien. Porque tú serás la mula. No, yo lo llevaré. Tú acabas de sufrir un accidente. Nos quedaremos yo aquí no y tal vez hasta nos den otro golpe. ¿Seguro que estarán bien? Sí. Sí, estaremos bien, gracias. Apuesto que sí. Fuma mucho, amigo. Sí, diviértanse. Tu mamá te va a golpear. Oh, no puedo sacar de mi mente lo que pasó. ¿Seguro estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno. ¿Qué están haciendo por aquí? Ah, acampando, no sé. Más bien estamos perdidos. Muchas personas que pasan por una experiencia traumática similar dicen que los siguientes minutos lo sientes como si estuvieras en cámara lenta. ¿Te sientes así? No. Debo decirte que mi voz se escucha de por sí en cámara lenta. Está buena. ¿Dónde la conseguiste? La encontré en la habitación de mi papá. Si quieres, termínatelo. No puedo creer que nos hayan dicho adictos. Tarados. ¿Estás seguro que es por aquí? Sí, había un mapa en la gasolinería. Oh, estoy muy cansada. Tengo hambre y las hormigas ya me picaron. Scott, ve si tengo en la espalda. No, no hay nada. Ah, mira, mira, creo que es una ardilla. ¿Tenías hambre, Carly? No creo que sea una ardilla. Es un bisón. ¿Cómo lo sabes? Tal vez se lo atropelló. En la escuela de medicina te hacen trabajar en cadáveres antes que con seres vivos. Es un bisón. Oh, vaya. Es un bisón. Tengo que estar en Raleigh a las 7. Hay que darnos prisa. Debimos llevarla a Nueva York. No, ya sabes que le gusta salir al campo. Claro. Si me lo preguntas, la naturaleza apesta. Bueno, la próxima vez que su novio la deje, la llevaremos a Nueva York. Quítate los pantalones. ¿Qué? No quiero esperar a que lleguen los demás, ¿o tú sí? Considéralo un experimento de la teoría de la probabilidad. ¿En serio? Te amo. Lo sé. Quítate los pantalones, jovencito. No seas tímido. Está bien. Sabes, Linda, he estado pensando en eso de la boda y deberíamos irnos a México. Me refiero a un largo fin de semana, luego unas margaritas, los dos en la playa, un atardecer. Estoy hablando de fugarnos. ¿Me entiendes, verdad? Oye, espera un momento. ¿Quieres saber lo que pienso? Sí, claro, por favor. Si quieres que hagamos el amor otra vez... ¿Afirmativo? Deja de decir la palabra con F, ¿de acuerdo? Así está bien. Vamos. Es una palabra incómoda.
Esperen. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Debe haber gente cerca. ¿No se ve a nadie? Alguien tuvo que hacerla. Sigamos. ¡Hola! Qué raro. Vean esto, diablos. Nada. Nada. Oye, ¿encontraste algo para comer? Se llevaron todas mis barras de avena. ¡No! ¡No! ¡Lo siento! Diablos. Scott y Carly se llevaron toda nuestra crema bloqueadora. ¿Y tiene buenos compactos? Definitivamente no. ¿Sabes? Creo que este sujeto debe ser médico. Tal vez nos dé algunas recetas cuando regrese. Tampoco tiene nada que fumar. Se los acabó. ¿Evan? ¿Evan? ¿Dónde estás? Linda, ¿qué estás haciendo? Solo me distraigo. ¿Tú tienes algo importante? No, nada. Voy a extrañar esto. ¿Por qué no vuelas? Todo mi dinero lo invertí en ese auto. Oh. Oye, olvida la fuga, pero tengo una idea que debemos discutir. Sobre la banda que tocará nuestra boda. Creo que deberíamos contratar a... ¿Sabes? A alguien que sea como Frank Sinatra. Algún solista que sea opuesto a James Brown. Porque solo hay un James Brown. Y bueno, un James Brown falso sonaría algo intolerable. ¿Evan? ¿Dónde estás? ¿Estás orinando o qué? ¿Evan? ¿Cómo mueve su cuerpo? Además, mi abuela estaría... Bueno, estaría animada, pero también fascinada. Algo extrañada, en una forma clara. Oye. Carly estaba bromeando. Carly. ¿Evan? Cariño. Oigan, esperen. Esperen un momento, ¿quieren? En serio, Linda, esto no es gracioso. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Linda! Oye. ¡Ay, lo siento! Pude haberte matado, mujer. Soy demasiado peligroso. ¿Quieres saber por qué te amo tanto? Porque eres muy gracioso jugando. ¿Por eso me amas? En serio, me asustaste, amor. Lo siento. Me asustaste. ¿Quieres dejar de hacer eso? ¡Hola!
hay nada como sentir la naturaleza, ¿eh? Por ahí hay un camino. Oye, mira esto. Sería un buen momento para enfrentarte a tu temor a las alturas. ¡No! Oye, eso no es gracioso. ¿Quién tiene miedo ahora, eh? Lo siento. Lo que sea. Quiero que me lleves a un motel para darme un baño caliente y después prepárate para darme muchos orgasmos. Oh, creo que necesitan estar solos. ¿Qué esperabas? Acaban de comprometerse. ¿Se ven felices? Es algo difícil de encontrar. Sí. ¿Entiendes? Lengua ágil, ¿entiendes? Niño tonto. Tal vez no debimos dejar a Evan y a Francine. No te preocupes, no les va a pasar nada. ¿Están bien? ¡Súper! Oigan, amigos, este camino no estaba en el mapa. Es porque no tienes el atlas de nuestro mundo. Oh, ajá. Creo que nos salvamos, chicos. Lo conseguimos. Hagamos esto rápido. Creo que deberíamos seguir caminando. ¿Crees que entre otras cosas tengan un tocador limpio? Sí, si encontramos otra casa. Oye. ¿Qué? ¡Hola! Este lugar no me agrada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Oye, amor. Shh. Oye, ¿qué haces? Voy a ver si hay un teléfono. Esperen aquí si quieren. No puedes entrar a husmear a una casa. Sí, porque creo que irrumpir en propiedad ajena en Virginia del Oeste no conviene. Escucha, quiero hacer pipí. ¿Debo recordarte la película Liberación? Recuerden que los autos no sirven, necesitamos un teléfono. ¡Hola! ¡Hola! Carly. ¡Hola! ¿Qué es esto? Busquemos un teléfono y salgamos de aquí. Oye, yo no veo ningún teléfono. ¡Hola! ¿Quién vivirá aquí? No sé, pero ¿me ayudas a buscar un baño? Nena, creo que este es el baño. Ah. Oh, diablos. Mira este lugar. Es horrible. En serio, amigos. Deberíamos irnos. De acuerdo, me ayudas a encontrar el baño y luego amor, nos vamos. Amor, ¿y si esta es alguna casa de algún culto? Es más, leí en una revista que los lugares económicamente bajos son utilizados como campos para visionarios apocalípticos de la Orden del Templo del Sol, Yómbola, la Iglesia de los Corderos de Dios, de la familia Chijón. ¡Oye, cerebrito! De acuerdo, vamos por allá. ¿Están bien? Sí, sí, no fue nada. Está bien. Dios mío. Ve este lugar. Es como una venta de saldos del infierno. Dios.
¿Puedes creerlo? Ay, creo que estas personas destazan a la gente. Tiene que ser así. Todo esto vale como 30 mil dólares. Chris. Uh-huh. Tenemos que irnos. Esto es una locura. Sí, aquí está. Date prisa, ¿sí? Está bien. 2 minutos, ¿está bien? Aquí espero. Chicos, vean esto. Cielos. Oh, Dios. ¡Scott! 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 Tranquilo. Tenemos que irnos de aquí ahora. ¡Jess! ¡Jessy! ¡Jess! Oye, ¿qué sucede? Hay que regresar con tus amigos. ¿Y el teléfono? ¡No hay! ¡Olvídalo! ¿Sí? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Hay que tirarla! ¡Scott! ¡Scott! ¡Es inútil! ¡No hay puedo! ¡Hay que esconderse! ¡Vamos!
¡Corran! ¡Vamos! ¡Stop! ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¿A dónde van? No lo sé. ¡Dios, eso fue real! ¿Creen que Evan esté bien? ¿Estás bien? ¡No puedo! Evan, ¡no puedo! Carly, ¡vámonos! ¡Vamos arriba! ¿No vámonos. Viste lo que le hicieron a Francine? ¡Eso nos puede Carly, pasar a nosotros! Carly, cariño, mírame. Saldremos de aquí, te lo juro, así será. ¿Está bien? Encontraremos el camino, vamos a llegar a la ciudad y cuando estemos en casa, nos vamos a casar, ¿sí? Y nunca vamos a volver al bosque, te lo juro. ¿Qué dices? ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos por aquí! ¡Deprisa, vámonos! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Qué horrible gente! Linda, cálmate. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¡No lo entiendo! Y lo peor es que están libres. ¿Cómo puede haber gente así? Tal vez alguno funcione. Parece que ninguno sirve. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! Dejaron su camioneta encendida. ¿Y? Nos iremos en ella. ¿Cómo lo haremos? Uno de nosotros los va a distraer. Y los demás corren hacia la camioneta, ¿entendido? Eso lo hacen en el ejército. ¿Y quién lo va a hacer? Yo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Qué mala suerte! Tenemos que irnos. ¡Váyanse! Iré a ayudarlo. Vayan a la camioneta. Las veré allá. ¡Aquí estoy, idiotas! ¡Mírenme, imbéciles! ¡Aquí voy! Está bien. ¡Shh! Vamos, Carly. Apóyate en nosotras. Chicken, vamos, vamos a la camioneta. Vamos, suban. Hay que irnos. Dios mío, no puedo. Thank you.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es Scott! ¡Scott! ¡Scott, vamos! ¡Corre! ¡Scott! ¡Scott! ¡Scott, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Scott! ¡Vamos, Scott! ¡Scott! ¡Corre, apúrate! ¡Scott! ¡Vamos, Scott! ¡Vamos, Scott! ¡Scott! ¡Scott! ¡Scott, ¿qué estás esperando? ¡Scott! ¡Vamos, Scott! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Conduce! ¡Acelera, acelera! Seguro que este camino está en el mapa. Tiene que llegar a alguna parte. Será mejor que nos saque de aquí. Saber dónde estamos. El punto más alto está aquí. Vamos. ¿Para qué? Nos van a encontrar. Vamos, vamos, Carly. No, si él no va, yo no voy. Mírame. Carly, mírame, por favor. Scott murió protegiéndonos. Debemos seguir con vida o su muerte habrá sido en vano. Estamos juntos en esto, Carl. Vamos. Quiero que regrese. Lo sé. Lo sé, lo sé. Carl, mírame. Mírame, vamos a vivir. Saldremos del bosque. Encontraremos a la policía y nos aseguraremos de que esos desgraciados los castiguen. Carly. Vamos, Carly. Puedes hacerlo. Pronto va a oscurecer. Caminemos. Tenemos que encontrar el camino. Lo sé. ¿Te sientes mejor? Sí. Es una trampa para oso. Thank you.
¿Qué te pasa? Estoy cansado. Oigan, chicos. Vean. ¿Qué? Es una torre de vigilancia. ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Creo que no hay nadie. No importa. Deben tener un teléfono o un radio. Tal vez veamos el camino. ¿Estás bien? Sí. Sube. Desde aquí no se ve ningún camino, pueblo. No hay que estar en las ventanas. Podrían vernos. Oye. Todos vamos a morir. Carly, ayúdame a buscar un teléfono. Chris, ven. Yes. Gracias. Dios mío, es un radio. Es prehistórico. ¿Sabes cómo usar esto? Déjame intentar. Hay que ver si funciona. No muevan nada. Déjenlo en la frecuencia. Sí funciona. ¿Alguien puede escucharme? Tenemos una emergencia. ¿Alguien puede oírme? Dime, Day. Escuchen, tenemos una emergencia. Por favor, ¿alguien me escucha? Tenemos un herido. Necesitamos ayuda. ¡Hola! Por favor, ¿hay alguien que nos pueda escuchar? No. ¡Abajo! ¡Cubran las luces! ¡Listo! ¡Shh! Creo que ya se fueron. Funcionó, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su posición? Cambio. ¿Me escuchan? ¿Cuál es su posición? Cambio. No sé cuál es, por favor, ayúdenos. No entiendo lo que dijeron. Repito, ¿cuál es su posición? Ahí viene. Oh.
Escuche, no sabemos nuestra posición. Estamos en la torre de vigilancia. Tenemos que ir al norte, a la montaña del oso. ¡Alguien intenta matarnos, por favor! ¡Asesinaron a nuestros amigos! Casi no le escucho. Si está en la torre, quédese ahí. ¿Me escucha? Sí, sí escuchamos. ¡Dese prisa, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Ayúdenme a mover esto! ¿Me escuchan? ¡Muévanlo! ¡Nos están siguiendo! ¡Hay un herido! ¡Nuestros amigos fueron asesinados! ¡Necesitamos ayuda, por favor! No lo sé. Creo que están bajando. Sí. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Nos escuchan? Hola. Están quemando la torre para obligarnos a salir. Oh, Dios mío. Tiene razón. Esas ramas están a unos cuantos metros. Tenemos que saltar. ¡Es demasiado alto! Escucha, Jesse, no quiero morir quemado, ni quiero que me destacen. ¡Podemos lograrlo! Yo iré primero. Chris. Oye. ¿Están bien? ¿Crees que nos hayan visto? No lo sé. Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Diablos!
No puedo hacerlo. Lo sé. Tengo una idea. Jesse, por aquí. ¿Puedes sujetar esto? ¿Para qué? Para poder golpear a este desgraciado con la rama. ¿Puedes sujetarla? Sí. Muy bien. No la sueltes hasta que te diga. ¿A dónde vas? Hacer que venga hacia acá. No, no puedes moverte tan rápido como yo. ¡Ya sí! ¡Ya sí! Dígale.
Lamento lo de tus amigos. El viernes llegué a casa y tenía un mensaje en la grabadora de mi novio. Decía que ya no podíamos seguir juntos. 20 minutos después de haberle contado a Carly, ya había llamado a Scott, a Evan y Francine para que no fueran a trabajar esa semana y me trajeran aquí. Esa era la clase de amigos que tenía. Y están muertos. No es tu culpa. No lo es. No lo están. Un sueño. Eso quisiera. Me duele, pero está bien. Si no fuera por eso, un camino. ¿Qué? Un camino, mira. Tenemos que llegar a él. Hay que ir por la vertiente. No puedo creerlo. ¿Cómo vamos a bajarte? Podré hacerlo. ¡Vete! ¡No, qué! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Jesse! ¡Jesse! Gracias a Dios. ¡Estás loco! ¡Se la llevaron! ¡Venga, tenemos que...! ¡Tranquilo! Eres uno de los chicos que me llamaron de la torre de vigilancia. Los he estado buscando por todas partes. Cállese y escucha, hay gente muerta. ¿Muerta? ¿Cuál gente?
Tranquila, tranquila. Ya cálmate. Estás bien. Todo va a estar bien. Gracias. Solo mírame. Ya pasó todo. Please.
Mátalos. Solo tengo una bala. Malditos. Mueran, desgraciados. Ugh.